Noticias La Lupa Araucana. El ministro de la Defensa y la cúpula militar realizaron un consejo de seguridad en el municipio de Saravena con el fin de adoptar medidas para contrarrestar los grupos al margen de la ley. Las conclusiones pues fueron varias. En primer lugar, vamos a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la necesidad de aumentar los fiscales de control de garantías. Nos parece que ese es una debilidad que tiene el departamento y yo me reuniré con el señor Fiscal General de la Nación para hacerle esta solicitud, que yo creo que redundará en beneficio de lo que aquí está sucediendo en materia de orden público. También nos dirigiremos a la Cancillería con el propósito de ejercer un control más estricto sobre la migración que estamos teniendo de diferentes países, especialmente de Venezuela y de la Guyana Francesa. La próxima semana en Arauca estará el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera para realizar más operativos en materia de contrabando en esta zona de frontera. La Policía Fiscal y Aduanera hará presencia aquí el general Buitrago la semana entrante para mirar todos los fenómenos que tienen que ver con el contrabando y especialmente con el de ganado, que verdaderamente nos preocupa, especialmente por la posibilidad del ingreso de laftosa nuevamente al país. Hemos hecho un gran esfuerzo vacunando prácticamente un hato de casi 24 millones de reses. Se ha venido haciendo con lujo de competencia y esperamos que logremos contrarrestar esta enfermedad. La única manera de lograrlo es vacunando, pero si nos entran animales de contrabando, estamos poniendo en riesgo al resto del hato colombiano. Entonces, la presencia del general Buitrago deberá ocurrir la semana entrante para buscar un sistema de lucha contra el contrabando mucho más efectivo, especialmente en lo que se refiere al ganado. El ministro de la Defensa aseguró que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el INVIMA tendrán que tener mayor cobertura en esta región del país. Se informará al ICA y al INVIMA sobre la necesidad de tener una participación institucional muchísimo más grande en el departamento como un mecanismo de mantener mejores controles. Y en cuanto al SENA, se orientarán algunas conversaciones para que tengamos más ayuda, especialmente en el municipio de Saravena, pero obviamente con cubrimiento a todo el departamento de Arauca. Al Ministerio de Transporte y al INVIA, el Gobierno Nacional le hará algunas solicitudes con algunas vías del departamento de Arauca, principalmente Saravena y Fortul. Con respecto al Ministerio de Transporte y al INVIA, se le harán algunas peticiones para el manejo de algunas carreteras, especialmente Saravena-Fortul y lo que tiene que ver con Saravena y Pamplona. El Ejército Nacional realizará más operativos en la vía que comunica el municipio de Saravena y Fortul, donde se han presentado en los últimos meses más atentados terroristas. El Ejército Nacional realizará algunas actividades o muchas actividades de control entre Tame y Puerto Jordán. El último anuncio fue que el director nacional del Gaula estará también en el departamento de Arauca para contrarrestar las extorsiones y el secuestro. Estará aquí también la semana entrante el general Fernando Murillo, que es el director del Gaula, para dar las orientaciones necesarias en todas las políticas contra la extorsión y el secuestro. Nos preocupa especialmente la extorsión, ha venido creciendo. Invitamos a los ciudadanos que a través de la línea 165 presenten las denuncias respectivas, que estamos seguros producir buenos resultados, pero esto será únicamente posible en la medida que nosotros tengamos la información y las denuncias que nos permitan progresivamente ir judicializando a las personas que están involucradas en esta actividad delincuencial. También se aumentará el pie de fuerza en el municipio de Saravena para tener más controles de esta localidad. En primer lugar, un incremento de la fuerza pública, a la cual se podrá referir el general Ateortúa o el general Castrillón, que es el comandante de la región 5, a quien le corresponde esta área. Hay un incremento del pie de fuerza, hay un incremento de la inteligencia como un mecanismo para luchar contra estos grupos, pero yo tengo que decirlo que si usted revisa los informes que entrega periódicamente la Fuerza Pública, entre lo realizado el año pasado y lo realizado este año, hay un incremento significativo en capturas tanto del ELN como capturas del GAO residual. Yo pienso que en eso hay unos resultados contundentes para mostrar, no obstante que esporádicamente y especialmente en este departamento se presentan actos terroristas que tienen un impacto muy grande sobre la población y especialmente sobre la percepción de seguridad.
Ahora habrá que esperar que si las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en el Consejo de Seguridad en el municipio de Saravena se cumplirán al pie de la letra.